Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Chicos, les doy la bienvenida, mi nombre es Katherine. Y los invito por supuesto a que se suscriban aquí al canal, le den like, dejen su comentario con su sugerencia, para que así no se pierdan las próximas reseñas que vamos a tener aquí en el canal, de productos de catálogo o cualquier producto de farmacia. Estamos retomando con las reseñas, lo habíamos tenido como que en stand-by, pero ahora sí, vamos a comenzar con varias reseñas. Tengo ahí varios productitos para mostrarles. Y bueno, si les gusta todo esto de las reseñas, pues quédate viendo el video. Y bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre una base de maquillaje de Oriflame. Esta base es de su línea Dawn, es la Everlasting Foundation con factor de protección solar 30. Esta de aquí. Es una base nueva o reciente en el catálogo, dependiendo de cuando estés viendo este video. ¿Ya? Y bueno, viene aquí en su cajita súper bonita, el envase es de vidrio, tiene aquí la tapita con su dispensador para sacar las pompitas, lo cual me gusta mucho en las bases. El tono que yo ordené es el Amber Warm, ¿ya? Viéndolo así, parece que me quedaron un poquito oscuro, así que bueno, vamos a ver ahora con la aplicación. Y bueno mis chicos, esta base yo la vi en campaña 17. No recuerdo el precio en que estaba en el catálogo, pero yo la compré a 26 soles o 27 por ser consultora. En esta nueva campaña, que es la campaña 1-2021, tiene un precio de 55 soles. ¿Okay? Tiene 3, 6, 8 y 10 tonos de base. Como ven, yo ordené este tono de aquí, que es el Amber Warm, este de acá. Y le sigue uno más oscuro, que sería este. Ya no hay más oscuro, yo estoy aquí y el más oscuro es este, que se llama Caramel Warm. Ok, y de ahí hay tonos más neutros, más cálidos y unos que son más claritos, tirando con un poquito de subtono rosado. Vamos a ver lo que esta base nos ofrece, me llamó mucho la atención. Acá tengo el catálogo de la campaña siguiente, que es la campaña 2, donde viene a promoción en 24 soles 90, pero con la condición de comprar un producto de cuidado de la piel de ciertas páginas. Así que bueno, creo que al final sale lo mismo. Ahora dice que es la primera base inteligente. No se transfiere ni se desvanece con pigmentos de camuflaje que unifican el tono para un look natural. Acá dice que tiene una tecnología responsable que atrae y retiene la hidratación. Controla lo que es la oleosidad en la piel. Y también dice que es de larga duración. Acá dice 30 horas, pero lo cual... nadie tiene la base 30 horas. Algo que también nos dice la base, que tiene acabado semi-mate, ¿ok? Semi-mate, ojo ahí, absorbe el exceso de grasa y sudor. También dice que es a prueba de agua. Te da un aspecto fresco todo el día. Y bueno, que contiene el factor de protección solar 30, que me parece súper importante ahora que se viene el verano aquí en Perú. Ok, entonces esto es lo que nos promete la base, que tiene una tecnología inteligente. Así que bueno, vamos a ver qué tal la textura, cómo se difumina, si llega a tener buena cobertura, ¿no? Es algo que no menciona aquí sobre la cobertura, si es media o alta. Solamente dice que es de larga duración y de acabado semi mate. Así que bueno, yo ya tengo la piel semi preparada porque ya la tengo limpia, ya me apliqué mi cremita. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar solamente de un lado también el primer de la línea Dawn, este de aquí. Okay, lo voy a utilizar solamente en un lado de mi rostro para ver si se nota alguna diferencia. Así que voy a coger una gota muy pequeñita y vamos a aplicarlo pues por aquí, chicos. Okay, lo voy a hacer con mis deditos. Espero que el tono me quede. Ya saben que escoger en catálogo a veces es un poquito complicado. Voy a aplicar en la mitad de mi frente. Creo que ahí se puede notar la rayita que acabamos de hacer, como este primer pues de Oriflame. Ayuda un poco con la textura, con el tema de la grasita. Y bueno, ahora sí, ya que el primer actuó, creo que se puede notar una diferencia sobre el primer, haciendo un paréntesis en este video. Vamos a aplicar la base. Voy a aplicar de este lado con brochita y del otro lado con esponja. Así que ahí les dejo las tomas. Chicas, algo que he notado es que tiene aquí en el dispensador un seguro, ¿ok? Si está de este lado, acá hay como una flechita que no se ve por cámara, creo que ahí. No va a salir, esto no baja. Y si lo giras, ahí sí ya comienza a salir tu base.
Un pequeño dato por si tienen problemas al momento de sacar su base. Chicos, ya acabé la aplicación de ambos lados. Esta es la parte con brocha y esta es la parte con esponja. Siento que la parte con brocha tiene más cobertura que el de este lado y apliqué exactamente la misma cantidad. Me gusta la textura de la base. Ahorita está como que todavía secándose, absorbiendo. No se ve nada mate y se ve como que bien hidratadita la piel. Es de textura ligera. Se siente súper rico, tiene un aroma también, por cierto, rico, por ahí olí en el momento que aplicaba. Me hace acordar mucho en textura así ligera a la Fit Me de Maybelline. Ya, me hace acordar un poquito en lo que es textura ligera a la de Fit Me, ya. Como ven, no tiene mucha cobertura, como les dije. Creo que con dos capitas podría quedar mucho mejor y no se va a notar tan apastelada o tan cargada la piel, porque tiene una textura de verdad muy, muy ligerita. Se siente bastante cómodo, no se me ha marcado pliegues, no se me ha metido en la nariz, que normalmente siempre tengo problemas en el área de la nariz, como que se me reseca, se me mete por aquí. Hasta el momento pues no he notado nada de eso. Me gusta, ya, y me gusta que la piel se vea hidratada. El tonito me queda un tantito más oscurito, como ven ahí, medio punto, un punto más oscurito, pero ahorita vamos a balancear con el corrector. Y no sé, chicas, a mí me gusta hasta el momento. Ya está secando, vamos a darle unos minutitos más mientras aplico el corrector. Bueno, chicos, ya coloqué el corrector. Antes de sellar con mi polvo, quería mostrarles un poquito cómo se ve la piel. Disculpen los cambios de luz que ocurren bruscamente. Bueno, ahí está, secó un poquito más. Voy a hacer la prueba con mi mano de que se absorbe o no. Voy a presionar. Se siente la piel algo pegajosita, pero no absorbió nada y ni tampoco me dejó aquí marca como si me hubiera quitado algo. No, pues nada. Así que está bien, vamos a sellar ahora sí con nuestros polvos. Listo, mis chicos, ya terminé con lo que es sellando mi base. Me puse contornos, rubor, un poquito de iluminador. No me he maquillado los ojos porque la atención en este video pues es la base. Ahora, tengo que decir honestamente que el lado que apliqué primer se ve muchísimo mejor en lo que es textura. Me gusta mucho cómo se ve, la base se ve mucho más lisa, más bonita, quedó más parejita. Y también la aplicación con brocha fue mejor en lo que es cobertura, ¿ya? La aplicación de aquí fue un poquito más ligerita cuando hice con la esponjita. Me gusta la textura, cómo se siente, de verdad. Es como si no tuviera base, es bien ligerita. Se siente también la carita hidratada, no se siente seca, no se siente la cara pues así como que como cartonada. Como les digo, la textura es muy ligera. Ahora no les puedo decir si dura 30 horas como dice en el catálogo, porque no voy a tener una base 30 horas puestas, tampoco más horas, porque bueno, ahorita ya es de noche. Estoy grabando de noche porque hay silencio. Ok. Y bueno, lo único que les puedo decir es que me gusta. Me gusta mucho el acabado, me gusta mucho me gusta la textura que deja en la piel, ligerita. La recomiendo para pieles mixtas, a secas. Creo que a pieles a secas les va a gustar mucho el tema de que hidrata bastante rico. Ya, si eres de piel extremadamente grasosa, oleosa, puede que de repente no te guste mucho al inicio, pero luego se va secando. Ya luego la base se va secando. Ya deja como que un poquito de ese velo de luminosidad. Es que me gusta. Ahí ustedes pueden ver. Todavía se ven algunas imperfecciones. Como les digo, no cubre mucho, pero por lo menos se emparejó el tono de la piel. Se ve más uniforme. Así que bueno, mis chicos, eso sería todo respecto a esta base Everlasting. Ya sabes que me puedes ayudar muchísimo dejándome aquí tus comentarios. Es que ya lo probaste, para que así más personitas puedan también saber tu experiencia. Okay, no olvides suscribirte, darle like a este video para poder subir más reseñas, y si lo compartes también te lo agradecería muchísimo. Así que aquí está esta breve reseña.
Les repito el tono, soy Amber One. Ya, es el segundo tono más oscuro de la colección. Así que nada, mis bellas, ahora sí me despido de ustedes y les mando un súper beso. No olviden seguirme por mis redes sociales. Bye, bye.